ellos todo su vestuario. Y merece un aplauso. Y la chica en gran parte se maquilló solita. Así que un fuertísimo aplauso para la chica. Ok, mi amor, te dejo la crítica de un lado, ¿ok? Vanessa, parece que es comida. Eso mismo. Que no es especial. Me gustó mucho el simple hecho de que te disfrutaras el momento. Yo creo que hay mucha gente que se tripan esas tablas y hacen X cosas y no se lo disfrutan y se lo están disfrutando. Solo, pues yo opino que no se debe estar ahí. Dijo, se lo mío. Recuerda que es una banana. Está bien el arreglo. Pero puedes. Yo les permití a las chicas que trajeran remix de la banana. Al punto que estaba diciendo era que lo pudiste manejar, pero en cierto momento pudiste haber visto más Eva. Pero dentro de todo, estuviste bien. Mejora, hay ciertos detallitos que ya lo sabes que anteriormente ya lo dije. Sigue adelante, te voy a enseñar que bueno, noches, Vanessa. Como decía, tu presentación muy bonita, tu vestuario muy creativo, muy apropiado para cárcel. Como todos sabemos, esto es un certamen para principiantes. Aquí no estamos evaluando ni vamos a hacer malditas. Así que, ¿qué te puedo decir? Sigue creciendo, sigue adelante. Sigue disfrutando del momento y transmite siempre la emoción al público. Mantén tu consejo y tu ángel va a seguir adelante. Felicidades y buenas noches. Sí, buenas noches, Vanessa. Si a mí me deberán evaluar tu vestuario, pues te daría la puntuación máxima, porque la verdad tiene los detalles y tiene todo lo que conlleva un buen trabajo. Pero, como aquí no estamos evaluando eso, estamos evaluando los talentos. Tienes que trabajar mucho lo del nerviosismo al salir al escenario. Vi que te pusiste un poquito nerviosa y la coordinación estaba... Esa canción es como para hacerla un poco más sensual. Y te pusiste nerviosa. Así que para la próxima, vive la canción, demuestra un poco más de sentimiento y preséntaselo al público. Pues la razón para que la próxima la hagas súper bien, te voy a dar 6. Buenas noches, Vanessa, igual que Richard, te felicito por ser tu primera vez en tarima. Pienso que debiste haber vivido más la canción, debiste haber transmitido más el sentimiento de la canción. Pero te felicito y te doy 6 tequilitas. Gracias a todos por estar aquí, apoyarme. No todos me conocen, mi nombre es Vanessa Parker y quiero agradecer a las 3 personas que están ahí que me quitaron el nervio un poquito durante la presentación, que es mi marido, mi hermana y el mejor amigo de mi marido. Muy bien. Peace.
¿Quién ganó?